Que me hizo reflexionar fue que no como seres humanos a veces vemos las cosas al revés. Suponemos lo que queremos nosotros es cambiar de vida a una vida lo que es saludable. Las películas como estas, cuando se programan en comunidades muy grandes como estas, es muy importante, por lo que toda la gente se da cuenta de lo que está pasando. Y que el hombre mismo es el que destruye la selva, y que cuando también se quiere conservar, está en nuestras manos. Yo estoy convencido con lo que ustedes acaban de presenciar. Estoy viendo ahí unos puntos que debe de cuidar uno el agua, que no tiene por qué uno tampoco arrojar plásticos, ¿verdad? Tratar de cuidar el agua. Incluso estoy viendo lo de la tala. Tratar de cuidar los árboles. El gobierno, también mencionó hace rato del gobierno, que se preocupe por plantar más árboles para tener el ambiente, pues, de la atmósfera sea mejor, porque nos estamos acabando, como que dicen, nos estamos destruyendo entre nosotros mismos. Y nos estamos muy bonito, tranquilo, todo, no hubo problemas de nada. Pero sí, lo que más me gustó fue lo de la lluvia y de los árboles. Después de eso, yo me puse a reflexionar, por eso no quería tanta agua, porque ya no va a haber después, ya no va a haber agua. Me gustó mucho. Gracias. ¿Y es la primera vez que viene al cine acá? Sí. Por eso debemos de cuidar también los árboles, porque después ya no va a haber ninguna sombra, ni ya no va a haber ni aire ni sombra que haber. Es la primera vez que viene acá el cine acá en esta colonia, es la primera vez. Cuidar los árboles, no dañarlos, ni arrancar las plantas, ni destruir las cosas. Y si no hay agua, no podemos con qué tomar, ni nada. Y si tiramos los árboles, no, tampoco no tenemos oxígeno, porque lo reciben, lo hacen así, lo suspiran, pues. Y nosotros lo suspiramos para que tengamos oxígeno, pero si no hay árboles, no tenemos oxígeno y no morimos. No tirar la basura en cualquier lugar, y debemos de cuidar el agua, los árboles, los seres vivos, porque sabemos que muchas veces llegan a cazar animales y es cuando ya a veces están en peligro de extinción. Es la primera vez que veo el cine relacionado a lo que es cambio climático. Y y de hecho es la primera vez que se organiza algo tan importante como esto. Nosotros hemos participado un poco en algunos otros talleres relacionados al cambio climático, pero traer algo muy cercano con la gente así, pues sí es la primera vez, y yo siento que sí estuvo muy interesante y fue de lo mejor que se pudo hacer. Es el primer festival al cual aquí asistieron las personas del campo, gente del campo, gente que está viendo el cambio climático, gente productora de café,
la cual para ellos este festival de cine en el campo fue más que nada despertar la conciencia, ¿sí? Estos temas, estos cortometrajes de proteger, cuidar sus bosques, cuidar sus tierras. Es una experiencia muy bonita y es la primera vez que se lleva a cabo este cine en el campo. La verdad, a mí quedé sorprendido de esto.